la serranía con quien se tiñe de ocre otoñal y eso es señal de temporada de setas una campaña que comenzó ya en septiembre y que los aficionados no dudan en calificar de excelente Bastante cantidad, sobre todo pues, de boletus, tanto boletus aereus como boletus edulis, y la, una calidad muy buena. La verdad es que pues, las lluvias de agosto son fenomenales para la temporada micológica de otoño y en este caso llovió bastante en agosto y se notó. No obstante, no, no. la no, no, no. llegada del frío de los últimos días está pasando factura. Aquí tenemos las senderuelas, setas muy típicas de, de praderas que se están viendo ya muy afectadas igual que otras setas de, de pradera como la seta de cardo por ejemplo o el champiñón con estos contrastes de temperatura y la falta de lluvias lo que sí, está lo que propiciando el... la llegada de otras especies de invierno esta seta lo que nos indica es precisamente que está empezando a entrar ya el frío por las noches aquí en Cuenca la conocemos como vizcaína como platera es una seta en Cuenca bastante conocida y bastante común de recolectar para comer la norma castellano manchega habla de un máximo de recolección de 5 kilos por persona y día. Es importante cortar solamente aquello que se va a comer y aquello, sobre todo, que se conoce. Siempre recomendamos que cuando sea para consumo estar completamente seguros de lo que tenemos en la mano. Son muchas variedades de, de setas las que hay y no todas se consumen. Hay que tener una especial precaución. Y máxime si hablamos de la provincia de Cuenca, que se encuentra a la cabeza de los territorios con más variedad de hongos del país. Como tenemos tanta diferencia, tanto de altitud... Tenemos tanta diferencia de geología, también diferentes climas, pues por suerte tenemos mucha variedad de setas. Tenemos más de 1.500 especies catalogadas solo en la provincia de Cuenca. Níscalos, boletus, amanitas, nunca está de más recordar las buenas prácticas de recolección más allá de cesta y navaja. Tapar eh, los agujeros donde hemos recolectado alguna especie para eh, poder cuidar el, el micelio, el hongo y siempre bueno, pues, eh, cuidar el, el monte lo, lo mejor posible. Todo para poder seguir disfrutando de este paraíso micológico.